Las aplicaciones siempre son una excelente opción para hacer tus propios proyectos muy especiales o para regalarlas. Necesitas muy poco tiempo y material para hacerlas. Y aunque ya tengo varias flores y hojas publicadas, hoy comenzamos una serie de aplicaciones que estoy segura de que te van a gustar. Así es que si quieres regalarlas, te puedes lucir haciendo paquetes de ellas. Hoy comenzamos con esta flor que mide más o menos 11 centímetros y la puedes utilizar hasta para decorar paredes. Así es que vamos a empezar. Vamos a partir de un anillo mágico. Hacemos tres cadenas que me van a servir como un punto alto. Y tejo 14 puntos altos más. En total tienen que ser 15. Checamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y un punto deslizado. Cerramos el anillo Voy a integrar el color para hacer mis pétalos. Acá voy a hacer cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro, y un punto alto triple. En el mismo punto están las cuatro cadenas y el punto alto triple.
triple. Hago mis tres lazadas, sujeto estas hebras para irlas escondiendo y en el siguiente espacio voy a tejer tres puntos altos triples. Recuerden hacer sus tres lazadas . Tengo dos, me falta el tercero. Nuevamente un punto alto triple, pero ya trabajado en el siguiente espacio. Cuatro cadenas y un punto deslizado ahí en ese mismo espacio. Y tengo listo el primer pétalo. Me paso al siguiente espacio con un punto deslizado. Cuatro cadenas, un punto alto triple. Ahí en el mismo espacio donde salieron las cuatro cadenas, nuevamente un punto alto triple, pero ahora vamos a trabajarlos en el siguiente espacio. Ya puedo cortar estas hebras. Cuatro cadenas y un punto deslizado. Me muevo al siguiente espacio con un punto deslizado. Inicio el pétalo con cuatro cadenas. Un punto alto triple ahí en el mismo espacio donde tejí las cuatro cadenas. Nuevamente un punto alto triple en el siguiente espacio. Y dos más. Tienen que ser tres puntos altos triples justo en el centro de mi pétalo. Me muevo al siguiente espacio. En este solamente tejo uno, un punto alto triple y cuatro cadenas.
E ahí en ese mismo espacio, un punto deslizado. Me muevo al siguiente espacio donde voy a tejer el último pétalo. Cuatro cadenas, un punto alto triple ahí en ese mismo espacio donde tejí las cuatro cadenas. Otro punto alto triple en el siguiente espacio. Y dos más. Ya tengo tres puntos altos triples en el centro de mi pétalo. Tejo el último punto alto triple en el siguiente espacio. Cuatro cadenas y un punto deslizado ahí en ese mismo espacio. Y cierro la vuelta con un punto deslizado donde inicié el pétalo. Así de fácil y rápido es como se realizan estas flores. Estoy segura de que les van a gustar y sobre todo les van a ser muy útiles para infinidad de proyectos. Así es que por favor compartan el video. Los invito a suscribirse en caso de que no lo hayan hecho. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.